Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a dar la tercera clase del curso de enfermedades infecciosas. Hoy vamos a hablar de endocarditis infecciosa, otra urgencia infectológica. Recuerden que ya habíamos hablado de meningitis en la clase previa, así que también estamos ante otra patología infecciosa entre la cual hay que actuar rápido. Vamos a arrancar con un caso de una mujer, una adolescente de 18 años, con antecedentes de apendicectomía, una fractura de antebrazos, un antecedente notorio es el de formiculosis recurrente, con varios episodios, el último 4 meses previo, que hacía muy poco se había colocado un piercing sobre el labio superior, y consultó por signos de flogosis a nivel local en el sitio de inserción del piercing. Cuando le evaluaron inicialmente en guardia, estaba en buen estado, sin fiebre, tenía un área de celulitis perilesional. Entonces se le indica tratamiento antibiótico con clindamicina y se le sugiere a la paciente, se le intenta retirar el material protésico en la guardia. La paciente se niega y bueno, se le sugiere que vaya al lugar donde se lo habían colocado para que se lo retiren. La paciente no hizo caso y retornó 7 días después, ya con tratamiento antibiótico, pero esta vez con registros febriles persistentes, con mal estado general, pálida, febril y taquicárdica. Y al examen físico, más que nada la auscultación cardíaca, se detectó un soplo pansistólico apical 3 para 6 con irradiación axila. En el laboratorio una discreta anemia, leucocitosis con neutrofilia y una velocidad de erosedimentación muy aumentada, motivo por el cual se decide su internación para estudio y tratamiento. Entonces, vamos con un poquito con las generalidades de lo que es esta patología. Esta flecha es, para empezar introduciéndolos en el tema, una línea de tiempo. ¿Por qué necesito una línea de tiempo para hablar de la endocarditis infecciosa? Porque es una patología cuyo comportamiento epidemiológico, terapéutico y pronóstico, no clínico, cambió muchísimo en los últimos 100, 120 años. ¿Cuál era el patrón típico que uno veía a principios del siglo? El paciente joven con una fiebre reumática, ¿sí? Es decir, la endocarditis era una de las complicaciones de esa famosa fiebre reumática, cuya mortalidad se aproximaba al 100%. Prácticamente ninguno sobrevivía, chicos. Estamos hablando de la era preantibiótica. Avanzando un poco, llegamos a la década del 40, donde este señor, que es Alexander Fleming, descubre la penicilina. Ahí empezamos, sí, la era antibiótica. Y fíjense el drástico descenso de la mortalidad que tiene, de un 100 a un 40%. De todas maneras, un 40% de mortalidad para esta patología seguía siendo importante. Avanzamos 20 años y acá empezamos en lo que es llegamos, mejor dicho, a la era de la cirugía cardiovascular. Esas primeras prótesis metálicas grandotas que permitían salvarle la vida a pacientes ya refractarios al tratamiento antibiótico. Y acá la mortalidad sigue descendiendo hasta un 25%. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de esta patología? ¿Qué pasó en los últimos 50, 60 años? Vemos que la mortalidad, el pronóstico se ha mantenido estable. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que es debido a una serie de factores. Pero una de las principales causas es la prolongación en la expectativa de vida. Entonces, este patrón de pacientes que uno veía a principio del siglo, el joven con fiebre reumática que se moría, pasa a ser esto. Pasa a ser un adulto mayor cuyo principal factor de riesgo para adquisición de endocarditis es la valvulopatía degenerativa, es decir, un endotelio senil dañado por el paso de los años. Este es el prototipo de pacientes que uno ve con más frecuencia en la práctica diaria. No quiere decir que sean los más frecuentes. Por ahí los porcentajes están un poquito más distribuidos, teniendo en cuenta que hace 120 años eran todos pacientes jóvenes.
Entonces, como les dije antes, hay una serie de factores, ¿sí?, que han avanzado o han contribuido a descender la tasa de mortalidad. Primero, el desarrollo de numerosos antibióticos. El gran avance en lo que son las prótesis, ya hoy tenemos prótesis biológicas y homoinjertos que en muy poco tiempo están reendotelizados y se comportan como válvulas nativas, anatómicamente indistinguibles. El desarrollo de lo que son los métodos diagnósticos de laboratorio y microbiológicos, ¿sí? Estamos en la era de la biología molecular, así que es muy raro que se nos escape un diagnóstico de endocarditis, ya con métodos automatizados, en 48, 72 horas ya podemos tener un diagnóstico. El avance en lo que es el diagnóstico por imágenes también, hoy es muchísimo más fácil tener acceso a un ecocardiograma transtorácico o transesofágico. ¿Sí? Ahora bien, les puse este famoso meme de esta chica indignada pensando que la mortalidad iba a bajar, y el gatito que le explica que han aparecido otros factores que han contribuido a estabilizar esa mortalidad dentro del 25%. No es, como les dije, el envejecimiento de la población, la prolongación en la expectativa de vida. Otro es esta carrera que las bacterias han ido desarrollando paralelamente a la aparición de nuevos antibióticos, ¿sí? Vemos cepas cada vez más resistentes, multiresistentes, panresistentes, que hacen cada vez más complejo el tratamiento. Desarrollo de dispositivos intracardíacos, los marcapasos que han salvado miles de vidas, pero bueno, ustedes piensen que prolongar la vida, ya sea de modo natural o artificial, tiene su costo. Esto más que nada lo vimos en la década de los 80, esa epidemia de adictos a drogas endovenosas, hoy prácticamente se ve muy poco, ¿sí? La pandemia del VIH, también la inmunodepresión ha contribuido, como así también, por ejemplo, inmunodepresiones de otras causas, como las neoplasias oncohematológicas, las cuales hoy en día son mucho más tratables que hace 50 años, pero son pacientes, por ejemplo, que necesitan catéteres POR, semipermanentes, permanentes, ¿sí? O pacientes, por ejemplo, que están cursando una internación prolongada, tienen catéteres venosos centrales, sondas vesicales o dispositivos para hemodiálisis. Entonces, todo lo invasivo, todo el material extraño invasivo es una puerta de entrada y de persistencia del proceso infeccioso que termina colonizando el endotelio y desarrollando la endocarditis a mediano o corto plazo. Esta es la famosa tríada que ya ustedes deben haber leído en todos lados, o sea, cuáles son los tres principales factores que necesitamos para que se desarrolle una endocarditis. Obviamente un endotelio dañado, ¿sí? Ya sea de modo traumático, por la edad, o a lo mejor un paciente que es portador de una cardiopatía congénita. Lo que no quita, por ejemplo, en el caso de las características del germen, que éste sea capaz de colonizar un endotelio sano. Este es el caso de gérmenes, por ejemplo, o de cepas hipervirulentas como el estafilobrio meticilino resistente, que ha causado muerte en pacientes jóvenes en el contexto de una sepsis estafilocóxica. Hoy sabemos, ¿sí?, que, y lo estamos viendo también en pacientes jóvenes que están muriendo por COVID, que hay una gran penetrancia genética en la posibilidad de muerte por sepsis, ¿sí? Se sabe que si uno tiene, por ejemplo, un familiar de primer grado que haya fallecido por sepsis, padre, madre, hermano, abuelo, existe una posibilidad aproximada del 50% de morir de sepsis también o de desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severa. Eso explica por qué, por ejemplo, hay adultos mayores de 70 u 80 años que sobreviven a una sepsis estafilocóxica y que no desarrollan endocarditis, y una paciente de 18 años, como es nuestro caso, es capaz de hacerla. Y justamente el tercer factor necesario es que ese germen desarrolle una tasa reproductiva lo suficientemente importante y rápida como para generar un alto inóculo que me desarrolle una bacteria eficaz que sea capaz de colonizar e infectar ese endotelio. Cuando estos tres factores confluyen, se genera una valvulitis sobre la cual
se desarrollan las típicas lesiones de la endocarditis, que son las vegetaciones. Bien, ahora, ¿cómo clasificamos, ¿sí?, a esta patología? A grandes rasgos, de acuerdo al sitio anatómico comprometido, las dividimos en decavidades derechas o decavidades izquierdas. En general, a las decavidades izquierdas las subdividimos en de válvula nativa o válvula protésica. Y también, de acuerdo al tiempo de evolución, en agudas menor a un mes, subagudas entre un mes y 6 meses y crónicas mayor a 6 meses. En general, las infecciones de válvulas protésicas que se desarrollan dentro del mes son los cuadros más severos que se ven, porque la tasa de desprendimiento, de efacelación de la prótesis es muy alta y son pacientes que van directamente a cirugía. En cavidades derechas las hemos visto más que nada en esos adictos a drogas endovenosas de la década de los 80 y también en pacientes portadores de dispositivos intracardíacos, sabiendo que los cables del marcapaso van habitualmente hasta las cavidades derechas. Hemos visto cables completamente llenos de vegetaciones y más que nada lo que uno observa es que las decavidades izquierdas, ¿sí?, son más de comportamiento agudo, con vegetaciones más chicas que las decavidades derechas, que suelen ser subagudas o crónicas y con vegetaciones que crecen un poco más. ¿Y eso a qué se debe? A que las cavidades izquierdas fisiológicamente manejan presiones mucho mayores que las cavidades derechas. Y es sabido que la presión que ejerce el flujo sanguíneo es un factor que se opone al crecimiento de la vegetación. Entonces es lógico que en cavidades derechas, al encontrar menos presión, esa vegetación encuentre un menor obstáculo y crezca más. En cuanto al lugar de adquisición, la gran mayoría son comunitarias, pero bueno, hemos visto algunas de adquisición comunitaria o las que llamamos asociadas a cuidados de la salud, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, que van a centros de hemodiálisis a dializar 3 veces por semana, o pacientes que están haciendo algún tratamiento antibiótico por un catéter, que suelen ser pacientes a lo mejor con osteomielitis, o pacientes con patologías oncohematológicas, linfomas, leucemias, que tienen catéteres semi-implantables y que van semanal, quincenal o mensualmente a hacer un ciclo de quimioterapia. Yo creo que esa división de nosocomial y asociada a cuidados de la salud no es útil desde el punto de vista práctico porque en general los gérmenes que encontramos son siempre los nosocomiales. Después, de acuerdo al hallazgo microbiológico, 9 de cada 10 son hemocultivos positivos. Ahora vamos a ver en qué casos una endocarditis puede ser hemocultivo negativo. Etiológicamente, por lejos, los gérmenes prevalentes son los cocos gram positivos. Como se ve acá en este dibujo, pueden ser al gram, en racimo o en cadena. Fíjense que esto es como se ve claramente la forma en racimo o encaje. Esto es muy típico de los estafilococos, donde el aureus es la cepa más preocupante que podemos llegar a encontrar, como les dije, sobre todo las cepas meticilino resistentes, el famoso estafilometi R, es el que causa cuadros hiperagudos, son muy vegetaciones muy destructivas, a veces muy embolígenas y con una tasa de mortalidad muy alta. De hecho, hoy en día ya Staphylococcus aureus per se constituye un factor de riesgo independiente de mortalidad a la hora de pensar en el tratamiento y en el pronóstico de una endocarditis infecciosa. Y justamente la posibilidad que tiene el estafilo de colonizar tanto una válvula nativa sana por su virulencia como una protésica. Una cepa emergente, que es un tipo de estafilocoagulasa negativa, es el Staphylococcus lugdunensis. Yo he visto 2 pacientes con bacteriemia complicada con endocarditis por Staphylococcus lugdunensis, 2 adultos mayores que lamentablemente fallecieron. Y es una cepa preocupante porque se comporta de un modo muy similar en cuanto a la virulencia comparada con el Staphylococcus aureus. Así que a no
menospreciar si en un GRAM o en un preinforme de un hemocultivo me informan una cepa coagulasa negativa, porque uno habitualmente tiene que interpretar como que, si hay sospecha clínica, obviamente, decir, no, bueno, es una cepa de piel, sabemos que los estafilocoagulasa negativa están en piel o pueden pegarse un catéter, pero si les informan un lugdunensis, chico, abran los ojos y jerarquícenlo, porque, como les dije, es un bicho bastante agresivo. Dentro de lo que son los cocos en cadena, encontramos al género Streptococcus en todas sus variantes y a los enterococos, más que nada, Faecium y Fecalis. Recuerden que el enterococo es un patógeno que gusta mucho de pegarse a las ondas vesicales, sobre todo en pacientes adultos mayores con hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Que a lo mejor requieren un sondaje intermitente o más aún a veces un sondaje vesical permanente. De hecho, suele causar infecciones asociadas a sonda vesical. Y tiene su reservorio prostático, y también hemos visto colonización de prótesis valvulares cardíacas por enterococo, también con una tasa de mortalidad muy similar a la que encontramos en infecciones por estafilococo aureus. Así que el enterococo también es un bichito para abrir los ojos y no menospreciar. Bacilos gram negativos. Raro ver bacilos gram negativos en infecciones adquiridas en la comunidad. Habitualmente, el terreno de los bacilos gram negativos suele ser el entorno nosocomial o asociado a cuidados de la salud, y generalmente también lo vemos en pacientes adultos mayores con dispositivos permanentes o semipermanentes. Vuelvo a meterme en el terreno de catéteres vesicales, todo lo que son catéteres venosos centrales y catéteres de hemodiálisis. Acá quizás la que más debería preocuparme es la pseudomonas aeruginosa, que ha demostrado tener una tasa de mortalidad un poquito más alta que Escherichia coli y Klebsiella. Pero recuerden mucho en los adultos mayores el foco urinario como potencial foco de bacteriemia y potencial endocarditis. Y después tenemos la miscelánea, o sea, esta mezcla de gérmenes pertenecientes al grupo AC, es excepcional, es de ver, la brucela, que suele dar endocarditis subagudas o crónicas que comprometen la válvula aórtica, suelen ser vegetaciones que a pesar de crecer sobre la válvula aórtica, desarrollan un tamaño bastante importante, superior a los 2 centímetros, y habitualmente también la etiología brucela per se es indicación de cirugía, es decir, la endocarditis por brucela habitualmente termina en cirugía. Coxiella, Bartonella, la famosa causante de la enfermedad por arañazo de gato, que a veces da fiebre de origen desconocido. Coxiella y Bartonella no son fáciles de diagnosticar, a veces terminamos haciendo diagnóstico por PCR, ¿sí? Y los hongos, ¿sí? Tener en cuenta sobre todo hongos de género Cándida, Albicans y no Albicans, Fusarium y Aspergillus. Este tipo de germen, los hongos, los vamos a ver principalmente en inmunodeprimidos y sobre todo en pacientes con neoplasias oncohematológicas. Esta miscelánea justamente es la que encontramos dentro de las endocarditis a cultivos negativos. Muchos gérmenes, sobre todo ASEC, Brucella, Coxiella, Bartonella, son los que llamamos fastidiosos o nutricionalmente exigentes. Son gérmenes cuales, por ejemplo, no van a crecer en un medio de cultivo en 48, 72 horas. Habitualmente, estafilo, estrepto, enterococo y algunos bacilos gram negativos crecen rápidos. La alarma en un medio automatizado ya en un paciente bacterémico a las 24 horas salta. Entonces, eso permite rápido hacer el gram y el repique en una placa de Petri para hacer la identificación y el antibiograma. Pero este tipo de gérmenes requieren un cultivo un poco más prolongado, en medios enriquecidos, ¿sí? Demoran en general en crecer entre 15 y 30 días. Entonces, no nos quedemos con eso. Si bien, que ahora se los voy a mostrar en la diapo que sigue, la principal causa de hemocultivos negativos es el tratamiento antibiótico previo, es decir, un paciente que venía haciendo algún tratamiento vía oral o que estaba internado y hacía una medicación endovenosa, si la sospecha es muy alta,
Sí, a lo mejor son pacientes que tienen un síndrome de Freire prolongado. En el caso de la brucela, supongamos que es un paciente, un veterinario que trabaja en un tambo, en un frigorífico, o sea, tenemos un nexo epidemiológico fuerte y a lo mejor tiene síntomas de brucelosis, tiene artromialgias, tiene orquiepididimitis, tiene una hepatitis y una fiebre de origen desconocido en estudio. Por ejemplo, con un compromiso pancelular de la médula ósea, ¿sí? En este caso hay que charlar con los microbiólogos y decirle, mirá, recultivame esta sangre de este paciente en un medio enriquecido, déjalo crecer 3 o 4 semanas para descartar algún patógeno nutricionalmente exigente. No se duerman con eso y sean insistentes con el diagnóstico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es lo que prácticamente no cambió en estos 120 años de conocimiento de la endocarditis, ¿sí? Prácticamente todos los pacientes están febriles porque están bacteriémicos, salvo, como les dije, que venga de un tratamiento antibiótico previo, ahí ya nos metemos en el terreno de las endocarditis subagudas o crónicas, rarísimo de ver, yo he visto 3 o 4 subagudas. Pero la gran mayoría de los pacientes están febriles, asténicos, con pérdida de peso por el gran gasto metabólico que implica la respuesta inmunológica para hacer frente a esa bacteriemia y a ese proceso infeccioso del endocardio, hiporéxico, con artromialgia. Es un síndrome constitucional, digamos. Y son pacientes que cuando entran a un consultorio, ya sea un consultorio ambulatorio o de guardia, uno los ve y están en mal estado general. Ese famoso ítem que uno ve en la historia clínica de impresión, digamos, bueno, son pacientes que impresionan muy enfermos, ¿sí? Vos lo ves entrar y decís, esta persona está enferma, muy enferma, están pálidos, ¿sí? Están muy débiles. ¿Y qué encontramos, por ejemplo, al examen físico? Acá hay que prestar atención a algunas cosas. Primero, uno piensa en endocarditis y automáticamente se le viene la palabra soplo a la cabeza. Perfecto. El soplo tiene su sensibilidad y especificidad variable. ¿Por qué? Pensemos en un paciente joven, como es el caso de esta chica de 18 años, sana previa, supongamos que no tenía una cardiopatía congénita. Acá encontramos un soplo de nuevo, pansistólico 3 para 6. Acá sí, ese dato es muy sensible y específico. Ahora, pensemos, por ejemplo, en un adulto mayor de 70 u 80 años, que a lo mejor ya tenía un soplo porque tenía una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral o una estenosis, ¿sí? Entonces uno lee la teoría y dice soplo nuevo o cambiante. ¿Cómo podemos nosotros detectar si ese soplo crónico, que el paciente capaz que hace 20 años que tiene, cambió? Es prácticamente imposible, ¿sí? Salvo que el diagnóstico se lo haga el cardiólogo que lo ve de toda la vida o que nosotros tengamos la posibilidad de hablar con el cardiólogo y que el cardiólogo me diga ahí, mirá, era un soplo 2 para 6, y no, ahora tiene un soplo que fremita 5 para 6, ¿sí? Entonces, ahí sí, pero si no, a medida que aumenta la edad y las comorbilidades, como les puse en la diapo, baja la sensibilidad y especificidad del soplo como punto diagnóstico. Al paciente hay que revisarlo de pies a cabeza, sacarle toda la ropa y hacer hincapié, más allá de lo cardiopulmonar y lo neurológico, pero ahí ya nos metemos en el terreno de las complicaciones, mirar, chicos, la piel y las mucosas, ¿sí? Piel, fanera y ojos, ¿sí? Siempre pensando en la posibilidad de que haya una complicación embólica periférica. Esto es lo que quiero buscar examinando la piel y los ojos, ¿sí? Esas famosas hemorragias en astilla, las hemorragias conjuntivales, y si ya me tengo que meter en una, digamos, embolia central, en órganos muy vascularizados como el vaso, los riñones, ya tengo que recurrir al diagnóstico por imágenes. Ya son endocarditis complicadas. Nos pasó, por ejemplo, que una vez estuvimos internados en el Eva Perón, un chico joven de 20 y pico de años con endocarditis estafilocócica, que había empezado tratamiento antibiótico y que después de 7, 10 días, persistía febril y con mal estado general, no negativizaba los hemocultivos, y el chico estaba tapado, era invierno, y una vez destapándolo, tenía la planta de los pies
llena de fenómenos embólicos, lleno de petequias. Entonces, siempre al paciente revisarlo a diario, mirándole la piel y los ojos. Los fenómenos inmunológicos que uno lee en los libros son muy, muy raros, menor al 5%, más que nada uno lo ve en endocarditis subagudas, ¿sí? A la endocarditis aguda no le da tiempo el proceso inflamatorio como para desarrollar o generar esa autoinmunidad. Estos son, a mí me ha tocado ver solamente manchas de Roth en un fondo de ojo y nódulos de Osler. Las famosas lesiones de Janeway nunca las he visto. Dato de color, digamos, ¿cuál es la utilidad de hacer a un paciente con sospecha de endocarditis aguda un fondo de ojo? Les diría un ni, chicos. Por ahí, si estamos en el terreno de una endocarditis a hemocultivos negativos, de más de 4 semanas de evolución, o que pensemos en la posibilidad de una endocarditis micótica por cándida, ahí sí. La cándida es indicación 1A de hacer hemocultivos siempre, porque la cándida particularmente es un hongo que ama la retina. Entonces ahí la duración del tratamiento también me cambia. ¿Cómo sigue el caso de esta chica? Y se le tomaron hemocultivos por 2, se inició un tratamiento empírico de amplio espectro con vancomicina y piperacilina tazobactam. A mi criterio la banco está bien, por ahí el piperotazo es como mucho de entrada, pero bueno, se podría haber elegido otra cosa, pero no está mal. Le hicieron un ecocardiograma transtoráxico donde informan una lesión filiforme de 2 centímetros sobre la válvula mitral compatible con vegetación. Hemocultivos positivos, obviamente, a un estafilococo aureus sensible a vancomicina TMS meningenta. Fíjense que es resistente a ameticilina, a cefalotina, con una concentración inhibitoria mínima bajita, ya vamos a ver lo que es la SIM, menor, perdón, igual a 1. Por tanto, se suspende el pipertazo, se continúa con la vancomicina, pero la paciente seguía febril después de las 72 horas. En los hemocultivos de control, persistía bacteriémica, seguía creciendo el estafilo, la SIM no se había modificado, no había aumentado, por ende el estafilo no había desarrollado resistencia al glicopéptido, a la vancomicina. Así que, como la paciente estaba ahí, media borde, todavía no estaba séptica, se adoptó una conducta expectante, pero se ve que a las 48 horas hace disnea, ortopnea, empieza claramente con síntomas de falla de bomba, con síntomas de una endocarditis complicada con una insuficiencia cardíaca. Y además, fíjense que empieza a desarrollar lesiones de tipo embólico, periférico, en ambas plantas de los pies. Así que estamos hablando de una adolescente con una endocarditis estafilocóxica complicada, con una insuficiencia cardíaca, probablemente por una ruptura valvular, con embolias periféricas, con un proceso bacterínico no complicado, ¿sí? Con un foco en piel y partes blandas a punto de partida de un piercing. Una sucesión de eventos lamentables. En el labo, son hallazgos casi constantes, la leucocitosis, la anemia, que es una anemia tipo de enfermedad crónica, normocítica, normocrónica, y un aumento sumamente importante de los reactantes de fase aguda. No vamos a ver eritros de 20, 30, vamos a ver, chicos, eritros de 90, 100, 120, PCR de 30, 40, 50, ¿sí? Los reactantes aumentan muchísimo, hay muy pocas patologías que aumenten tanto los reactantes. Podemos llegar a verlo en una neumonía, por ejemplo, pero si nos metemos en el terreno de las infecciones, está la tuberculosis, una sepsis severa, pero más allá de eso, no. La microhematuria, siempre una orina de rutina al ingreso, la microhematuria me obliga a descartar una embolia renal, ténganlo presente. El factor reumatoideo de entrada no es esencial pedirlo, salvo que sospeche algún fenómeno autoinmune asociado, si veo lesiones en el fondo de ojo, compatibles con manchas de Roth o algún nodulito que digo, bueno, esto puede ser un Osler, ahí le pido el factor reumatoideo para confirmar, y a todo paciente también que ingresa a la internación, serología para VIH. Electrocardiograma también siempre al ingreso, ¿sí?
pensando en la posibilidad de una prolongación de PR, me hable de que ya también se trata de un proceso complicado localmente con un absceso endocárdico. Sí, entonces vamos sumando. Ahora vamos a ver hemocultivos al ingreso, laboratorio, electrocardiograma, fondo de ojo, que lo tengo disponible. Y lo hacemos, 3 muestras de al menos 10 mililitros. Recuerden que el volumen acá es importante, obtener por lo menos 10 mililitros. Sí, esta leyenda urbana de que el hemocultivo hay que tomarlo cuando el paciente está en ascenso térmico, no, chicos. En la endocarditis la bacteriemia es constante, no es intermitente. Entonces, si yo le tomo un hemocultivo cuando el paciente tiene 39 o 36.5 de temperatura, la bacteriemia va a seguir estando, ¿sí? Así que en cualquier momento es apto para cultivar. El diagnóstico. Acá ya nos metemos en el terreno de lo que es el diagnóstico por imagen, es decir, recurrir a los medios, a los métodos ecocardiográficos. Y donde nos encontramos con vegetaciones que anatómicamente tienen 2 formas. Y las sésiles, fíjense ahí, la vemos, son vegetaciones que están constituidas con una base ancha, bien adherida al endotelio, son sumamente estables, crecen en general lento y poco, y las pediculadas, y fíjense que es como una banderita, una cintita que flamea con el flujo. Ahora, el tema es si está en zonas de flujo muy turbulento, entonces acá la posibilidad de que esa vegetación se desprenda y embolice es muy alta. ¿Sí? Entonces, a mayor tamaño, a mayor movilidad en el caso de las pediculadas, más embolígenas son las vegetaciones. Ya, preocúpense cuando tienen vegetaciones de más de 1,5 centímetros, más de 2 centímetros, chicos. Ahí abran los ojos, siempre a mano, siempre una evaluación inicial por un cirujano cardiovascular. Siempre. Así sea un paciente joven, no complicado, listo. Yo tengo una interconsulta inicial de un cirujano cardiovascular que me dice que ese paciente en el momento cero no tiene criterio para entrar a quirófano. Después se verá si se vuelve a interconsultar. A todo paciente en general de entrada, lo primero que tenemos a mano para hacerle es un ecocardiograma transtoráxico que en la mayoría de los casos me hace el diagnóstico. Salvo que el paciente sea, por ejemplo, un paciente obeso con una ventana ecográfica muy compleja, ¿sí? O, por ejemplo, que se trate de esto. De que en un ecocardiograma aparezcan vegetaciones muy chiquitas, de que aparezca alguna complicación o que el paciente sea portador de una prótesis o un catéter, un marcapaso, o que en los hemocultivos crezca un estáfilo o que el transtorácico inicial sea negativo. Acá el transesofágico me aporta muchísimo más datos que un transtorácico. Estas son las indicaciones como para hacer un ETE inicial. Y si lo tienen, chicos, úsenlo, sobre todo cuando tengan un estáfilo aureus, porque el ETE me aporta una medición mucho más precisa del tamaño de la vegetación y me ayuda a tomar conductas mucho más rápidas. Sobre todo detectar pacientes que sean candidatos tempranos a un recambio valvular o un procedimiento quirúrgico. Siempre son técnicas, obviamente, operador dependientes. De hecho, muchas veces uno ha visto en los informes de los transtorácicos presencia de humo auricular. No sé qué es, pero es una jerga que los cardiólogos utilizan para informar que en una zona determinada de la válvula hay una imagen rara que podría llegar a ser una vegetación. Es una imagen dudosa o algo que les genera duda. Y bueno, chicos, ahí ante la duda, pídanle el transtorácico, el transesofágico de entrada, perdón. Entonces, como les dije, paciente con esas indicaciones, le hacemos un transesofágico, un transtorácico negativo. Le hacemos un transesofágico negativo. Si la sospecha clínica, chicos, persiste, el ETE se repite a los 7 días. Porque a veces nosotros agarramos un paciente con una vegetación muy chiquita, de escasos milímetros, 2, 3 milímetros. Y a veces son tan chicas y a lo mejor el operador o el cardiólogo que lo hace no es demasiado hábil, no la detecta.
a los 7 días se repite, ¿sí? Y al finalizar el tratamiento, siempre para evaluar la respuesta al tratamiento para detectar cuánto se achicó esa vegetación. Bien, seguimos con el diagnóstico. Acá, perdón, el tratamiento, no diagnóstico. El objetivo del tratamiento acá es, obviamente, esterilizar la vegetación lo más rápido posible y no solamente la vegetación, sino la sangre del paciente. Es decir, tenemos que sacar al paciente lo más rápido de la bacteria. Entonces, acá usar, esto es ley, chicos, usar antibióticos bactericidas a dosis máxima en intervalos cortos, ¿sí? Siempre por vía parenteral y por periodos prolongados, en general un mes promedio. Esto es un tratamiento estándar para una endocarditis aguda de adquisición comunitaria, que es la forma clínica más frecuente de endocarditis que vemos en la práctica médica diaria. Fíjense, cefalotina, cubriendo todo lo que sepa de estáfilo, meticilino sensible, salvo que el paciente tenga un foco claro para estafilometr. Ahí surge el interrogatorio, chicos, de decir, bueno, en tu familia, vos has tenido forúnculos, en tu familia alguien tiene forúnculos, ¿sí? O ni hablar si tiene piercing. Ahí podemos optar por la banco. Ampicilina, cubriendo cepas de enterococo. Y la genta, cubriendo, haciendo sinergia con AMPI y también para cubrir bacilos gram negativos. Obviamente, esto es un tratamiento estándar que una vez que tengo los hemocultivos, lo adapto. Pongo, saco, cambio, pero esto es un tratamiento estándar de entrada para un paciente que viene de la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos con este bicho? ¿Sí? Supongamos que, en el caso de esta paciente, nos informan un estáfilo aureus. ¿Cómo procedemos? Obviamente las cepas meticilino-sensibles van a ser aptas para tratar con cefalotina a dosis máximas. Las cepas meticilino-resistentes, la primera opción sigue siendo la vancomicina. Y acá fíjense, si el paciente es portador de una prótesis endocárdica, acá es necesario hacer sinergia con un aminoglicósido y rifampicina y tratar un tiempo, un periodo más prolongado de 6 semanas. ¿Por qué la sinergia, por ejemplo, con el aminoglicósido y la rifampicina? Se demostró que mejora el pronóstico y sobre todo la rifampicina porque el estáfilo genera un biofilm sobre la prótesis que complica la penetrancia de la banco. Entonces, la rifampicina hace posible que la banco penetre ese biofilm y se potencia el efecto bactericida. De todas maneras, la rifampicina no hay que ponerla de entrada en el tratamiento, sino cuando el paciente negativiza los hemocultivos. Es decir, una vez que, saco al paciente de la bacteriemia, añado la rifampicina. Solo en el caso de prótesis valvulares. La dosis habitual de vancomicina, 1 gramo cada 12, a pasar en 1 hora. Esto es para un paciente de 70, 80 kilos. Si estamos frente a la presencia de un paciente obeso de 120, 140 kilos, recuerden que la banco se ajusta por peso. Entonces, no tengan miedo de usar 1,5 gramos cada 12 o 1 gramo inclusive cada 8. La vancomicina también se puede dosificar cada 8 horas. Y si me encuentro con un paciente que está francamente escéptico, tengo la opción de hacer una dosis de carga inicial, es decir, pasar 2 gramos en el doble de tiempo. Recordando que ese famoso efecto de hombre rojo se genera por una infusión rápida, es decir, por un error técnico y por pasar la vancomicina en menos del tiempo indicado. Esto se hace de rutina en los laboratorios. Siempre que se detecta un estáfilo meticilino resistente, se hace la CIM, la concentración inhibitoria mínima para vancomicina. Y siempre, siempre, siempre en endocarditis estafilocóxicas, a las 48 horas de iniciado el tratamiento antibiótico, tengo que hacer hemocultivos de control. ¿Sí? La CIM se pide siempre entre la tercera y la cuarta dosis de antibiótico en el valle, ¿sí? Es decir, justo antes de la cuarta dosis habitualmente es conveniente pedir
una nueva muestra para hacer la concentración inhibitoria mínima. Perdón, me confundí, chicos. La concentración inhibitoria mínima es banco, ¿sí? La CIM a vancomicina, ¿sí? Se hace también con los hemocultivos en las 48 horas. Alguna confusión. Entonces, ¿qué pasa? El bioquímico me informa una CIM inicial B1, hablo de estas cepas que son sensibles a la vancomicina. Me quedo tranquilo. Ahora, ¿qué pasa cuando me informan una CIM de 1.5, por ejemplo? Son estas cepas. Fíjense que de este lado, en esta placa de Petri, no crece nada y empiezan a aparecer algunas colonias de estáfilo. Acá empieza a operar en el estáfilo un mecanismo de resistencia llamado heteroresistencia, que consiste en un engrosamiento de la pared celular que dificulta la difusión de la vancomicina del medio intra al extracelular, del medio extracelular al intracelular. Si me informan una CIM de entre 1 y 2, o sea, posibilidad de heteroresistencia, lo que puedo hacer es aumentar la dosis de vancomicina. Más antibiótico, más difusión. Ahora, ya con CIM de 2, probablemente el tratamiento con vancomicina fracase, y acá ya tengo que pensar en algunas opciones como la daptomicina en dosis alta, fíjense, 8 a 10 miligramos kilo día. Piensen que la dapto, cuando se empezó a usar hace 10, 15 años, se dosificaba en 4 o 6 miligramos, y ahora fíjense en qué dosis de dapto estamos. La dapto también se puede hacer haciendo sinergia con betalactámicos o también con aminoglicosios. Pero es una opción para las cepas estafilocóxicas de extrema resistencia. Esto es un enfoque del tratamiento estafilo a grandes rasgos. Con respecto al tratamiento por otros gérmenes, esto puede parecer un poco denso, chicos, pero en el caso de los estrepto, acuérdense que también esto se hace de rutina, la CIM penicilina. Con CIM de más de 0.5, en general no uso peni, usen ceftriaxona. La sinergia con aminoglicosidos es opcional, ¿sí? La voy a hacer en dosis única durante 2 semanas. Si tengo que hacer una sinergia de más de 15 días, voy a usar el aminoglicósido en dosis dividida. Y ahora les voy a explicar por qué. Este es el caso del enterococo, donde acá tengo que hacer siempre sinergia con un beta-lactámico, como es la ampicilina, y un aminoglicósido, como es la gentamicina. Esta sinergia con el beta-lactámico actúa directamente sobre la pared celular y con el aminoglicósido sobre la subunidad ribosomal. Estoy actuando sobre dos sitios diana completamente diferentes y estoy potenciando el efecto bactericida de estos antibióticos. Recuerden que la sinergia se hace, se añade el aminoglicosio siempre, porque los enterococos tienen una alta tendencia a desarrollar tolerancia rápida a los beta-lactámicos. Y acá sí, fíjense que a diferencia del estrepto, la genta, en el caso del enterococo, la voy a usar durante 4 semanas, que es lo que dura el tratamiento antibiótico, pero en dosis dividida. ¿Y esto por qué? Por lo siguiente, esto es un principio de farmacocinética y farmacodinámica. Yo con esta dosis dividida siempre voy a estar por arriba de la concentración inhibitoria mínima. Siempre voy a tener un efecto bactericida. Ahora, ¿qué pasa? Si yo uso la genta en dosis única, voy a tener un pico de concentración plasmática muy alto que me va a bajar muy rápido. Este pico de concentración plasmática se demostró que a largo plazo tiene una alta posibilidad de generar toxicidad sobre las células cocleares, esa famosa ototoxicidad del aminoglicosio. Los dos principales efectos adversos que hemos leído son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Sinceramente, nefrotoxicidad por aminoglicósidos no me ha tocado ver en 15 años que hago medicina y en 7 años que hago infectología. Me ha tocado ver una sola nefrotoxicidad por vancomicina en un paciente con dosis máxima y un tratamiento de más de un mes. Recuerden que la nefrotoxicidad en la banco no aparece antes de los 10 días y depende mucho de la dosis que usemos. Y en este caso, sí, me ha tocado ver un par de toxicidades, de ototoxicidades por aminoglicósido, sobre todo en pacientes adultos mayores, en donde se cometió el error
de no dosificar la agenta, ¿sí? De no hacerla en dosis dividida, y son pacientes que estaban en tratamiento por una endocarditis asociada a prótesis, una endocarditis protéxica por enterococo, en donde a la tercera semana el paciente desarrolla una hipoacusia por, fue obviamente algo iatrogénico. Así que recuerden eso, tratamientos cortos, dosis única diaria de Genta, tratamientos largos en el caso del enterococo, siempre sinergia en dosis dividida. En el caso de los bacilos gram negativos, también vamos a asociar un beta-lactámico con un aminoglicosio y recordar que siempre que si un paciente está internado, en general me obliga a hacer una cobertura antipseudomonal, ya sea, por ejemplo, usando una cefalosporina de tercera o cuarta generación, como ceftazidima, cefepime, piperacilina tazobactam, o si el paciente está más grave, a lo mejor considerar un carbapenémico, imipenem o meropenem. En el caso de los hongos, sí, fíjense que el tratamiento es un poquito más prolongado, 6 semanas en la cándida, 8 a 12 semanas en Generosa aspergillus. Recuerden que esto se ve mucho en inmunodeprimidos. El tratamiento de elección siempre es amfotericina. Tenemos dos fórmulas comerciales, la desoxicolato y la liposomal. La desoxicolato es una fórmula vieja que yo usaba cuando era residente. Es bastante nefrotóxica, da hipoglicemias, da hipopotasemia. Entonces, recuerdo que cuando yo hice clínica ya por el 2008, a los pacientes con neutropenias febriles o a los pacientes VIH que tenían alguna micosis, les hacíamos la infusión de amfotericina, y que era en 4 horas, a pasar en 4 horas, y después de eso había que hacerle de control una función renal, un ionograma para ver el potasio y una glicemia plasmática. Siempre se los hiperhidrataba también. Hoy en día, en la mayoría de los medios públicos y privados, ya contamos con fórmulas liposomales, que son carísimas, muy caras. Estamos hablando de cientos de miles de pesos. Pero bueno, hoy en día las fórmulas liposomales están mucho más disponibles que hace 10 o 15 años. Recuerden, chicos, no para estrepto, no para enterococo, no para bacilos gram-negativos, pero particularmente en infecciones estafilocóxicas y en infecciones micóticas, siempre se hacen hemocultivos de control, y hasta que el paciente no negativiza la bacteriemia o la fungemia, no podemos empezar a contar días de antibióticos eficaces. ¿A qué me refiero con esto? Tengo un paciente con una endocarditis estafilocóxica. Día 0 de antibiótico hoy. Día 1, día 2, a las 48 horas hemocultivo de control, volvemos al cuento, a recontar. A partir de hemocultivos positivos, sigue siendo día 0. ¿Sí? Esto es para contar la duración del tratamiento antibiótico y que sea lo más eficaz posible. Y recuerden también que si tengo una cándida, en el hemocultivo siempre tengo que hacer un fondo de ojo. Otra opción que por ahí ustedes van a leer es en el caso de las endocarditis estreptocóxicas, donde a algunos pacientes que están estables, que negativizan la bacteriemia rápido y que responden muy bien al tratamiento, podemos hacerle un ecocardiograma de control a los 15 días, y si la vegetación se achicó mucho, existe la opción de terminar tratamiento vía oral los últimos 15 días con un beta-lactámico. Una sola vez lo hice, chicos. Hay que ser muy criterioso para indicarlo. Complicaciones: insuficiencia cardíaca más que nada aguda, por ruptura valvular, infección no controlada, es decir, que el paciente persista bacteriémico, desarrolle un absceso perivalvular, las embolias periféricas o centrales, complicaciones neurológicas más que nada tromboflebitis sépticas, abscesos cerebrales o meningitis sépticas, ¿sí? Son complicaciones de muy mal pronóstico, De hecho, ese caso de esta paciente adulta mayor con la infección por cryptonensis, ella debuta con un ACV. Y en el contexto del ACV, a todo paciente con ACV se le hace un ecocardiograma de rutina y ahí se detecta la endocarditis. Recuerden, todo paciente que entra febril con foco neurológico, siempre tomo hemocultivos y ecocardiograma. La insuficiencia renal en el contexto de una embolia renal. Y las indicaciones de cirugía: la endocarditis fúngica, la endocarditis por brucela, también recuérdense,
paciente con marcapaso, hay que volar ese marcapasos, ¿sí? La endocarditis protésica temprana, menor de un mes, con una alta posibilidad de dehiscencia, hay que sacarla y cambiarla, ¿sí? En vegetaciones de más de 15 milímetros, acá entramos en el terreno de la discordia con el cirujano cardiovascular, porque algunos son más conservadores, otros son más agresivos y dicen, sí, sí, lo metemos al quirófano ya. Algunos dicen, no, esperalo, esperalo, pero chicos, la teoría dice que una vegetación de más de 15 milímetros, sobre todo si es pediculada, tiene una alta posibilidad de embolizar. Entonces, rómpanle las pelotas al cirujano cardiovascular para que opere a ese paciente. Profilaxis. Hace muchos años había unas amplias indicaciones de profilaxis. Hoy en día solo está reservado para pacientes que tengan válvula protésica, que hayan desarrollado una endocarditis previa o que tengan una cardiopatía congénita compleja. No, por ejemplo, una aorta bicúspide o un prolapso mitral. Ese tipo no. Estamos hablando de comunicaciones interauriculares o a lo mejor en el caso de los pacientes con cardiopatías congénitas, alguna cianosante o no cianosante. Estos pacientes con estos antecedentes van a hacer profilaxis en caso de procedimientos odontológicos que impliquen manipulación de mucosa gingival con sangrado, perforación de mucosa oral o si van a ir a amigdalectomía. Recuerden que cuando nos cepillamos los dientes todos los días, hay una pequeña posibilidad de desarrollar una bacteremia transitoria. Pero bueno, estos pacientes son un caso aparte. En este tipo de pacientes, 2 gramos de amoxi 60 minutos antes del procedimiento. Me pasó una vez que me vino a la consulta al consultorio un chico de 15 años con la mamá, que había estado internado por una endocarditis estreptocóxica. Yo le había hecho el diagnóstico. Este chico debutó con una artritis séptica de muñeca y rodilla. En ese contexto, bueno, bacteriemia y se complicó la bacteriemia con una siembra endocárdica. El paciente estuvo internado, anduvo muy bien con tratamiento antibiótico. Se fue de alta y a los 3 meses, 4 meses creo, vuelve la mamá a consultarme porque lo quería llevar del odontólogo a hacer unos arreglos y ella había leído en internet que había que hacer esto. Fíjense, el chico se fue de alta, sin esta indicación. Esto es algo que el paciente que se externa por una endocarditis tiene que saber para el resto de su vida. ¿Sí? Flaco, flaca, vos tuviste una endocarditis, el día de mañana cuando vayas del odontólogo tenés que tomarte 2 gramos de amoxi una hora antes de ir. Simple. Bien, entonces, ¿qué pasó con esta chica? Como les dije antes, se interpretó como una insuficiencia cardíaca aguda en el contexto de una infección no controlada. Por suerte, la metieron a recambio valvular de urgencia. Después de eso, continuó con tratamiento con banco en dosis aumentada. Evolucionó favorablemente en UTI y fue dada de alta luego de 6 semanas de internación. Así que, por suerte, esa fue. Bueno, chicos, esto es todo con respecto a endocarditis. Les quería comentar una consulta de una alumna, María, sobre la primer clase de infecciones endémicas que le acercó a los chicos del centro estudiante. Tenía la duda en el caso de Hanta porque yo en el Power mencioné que en el diagnóstico de laboratorio un dato que ayuda es la presencia de inmunoblastos mayor al 10% y en el apunte dice menor al 10%. Es un error de tipeo, en el apunte es correcto, son inmunoblastos mayores al 10%. Así que, buena la observación, María, y pido perdón por el error de tipeo. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Saludos.